El objetivo principal de este evento es reconocer la importancia que tiene el maíz para nuestro país. Somos centro de origen del maíz. Al menos tenemos registradas 60 razas diferentes en todo el país. Y este evento que hemos denominado Por un País con Maíz es una celebración por el Día Nacional del Maíz y un recordatorio de la riqueza genética que tenemos de este cultivo. Dentro de este evento tenemos consideradas cuatro conferencias magistrales. La primera de ellas sobre economías verdes, otra por la doctora Minerva García. La siguiente conferencia es el tema de biodiversidad cultural, genética y biológica ante las amenazas globales, de parte de la doctora Patricia Moguel. También tenemos otra conferencia sobre cambio climático y su impacto en el maíz por el maestro en ciencias Abel Plasencia. Él es representante subdirector de restauración forestal de la Comisión Forestal del Gobierno del Estado, y tenemos otra conferencia de un representante de la Organización Nacional Sin Maíz No Hay País, que viene a hablarnos sobre la amenaza de los maíces transgénicos y su invasión en nuestro territorio y en nuestros maíces criollos. El mensaje pues es reconocer la importancia del maíz, reconocer que somos centro de origen del maíz, México es centro de origen del maíz, y tenemos que cuidar nuestras diferentes razas de maíz, tenemos que cuidar la soberanía que representa el maíz para México y evitar en todo lo posible la invasión de maíces transgénicos, no solo en nuestro país, sino en el oriente michoacano y en todo el estado. Pues nada más, seguir haciendo patente la invitación para que cuidemos este cultivo, lo sigamos desarrollando a través de la milpa, que la milpa no solo nos da maíz, nos da frijol, nos da calabaza, nos da quelites, nos da hongos, y la riqueza cultural que hay detrás de la milpa, encabezada por el maíz, la tenemos que seguir conservando en nuestras regiones rurales, no solo del oriente michoacano, sino de todo el país.